Sí. ¿Quién? ¿Tú? Ah, vale. No, se levanta un poco para saber qué haces, ¿viste? Si has llegado a casa, lo típico, ¿no? ¿Verdad? Por eso te digo, quieres saber si has llegado a casa, qué tal, qué no sé qué, ¿no? Pero mañana vas a la cabalgata en el club náutico. Ay, club náutico. En el... Exacto. Claro. Genial. Genial. Claro. Y con toda tu libertad, Cristina, que tú estás acostumbradísima hacer la tuya completamente, ¿me entiendes? Tú llevas 20 años viviendo sola en Madrid, en París y en todo, ¿sabes lo que decir o no? Tú estás acostumbradísima, no como yo que sí que en el fondo siempre he vivido con ellos, pero tú has vivido sola 20 años, ¿qué? Sí. Exactamente. Este tipo de reacciones que tenía, ¿verdad? Tan airadas y tan así, eran como de... Me reivindicaba a mí mismo y a mí... Sí. Sí. No, ya fue después de mi cumple, entre el 11 y el 17 de noviembre. Por ahí. Esto es lo que te digo, que fue tatuarme a mi madre, la gente me desacompañó, o sea, la gente.
mi entorno más cercano, o sea, mi familia, algunos de mis amigos de aquí más próximos, son Carles de Lisper, no sé qué y tal, me como que me rechazaron, no me rechazaron, simplemente no estaban próximos, pero yo, a la vez, aunque estos no estaban próximos, a mi madre, que era la que siempre fue mi ser más cercano, de golpe, desde que la llevaba tatuada, me la notaba que ella sí que me acompañaba, si lo decía o no. No me acompañaba a nadie, pero ella sí. Entonces, yo me sentía totalmente con fuerza, ¿sabes? Es decir, sí, tal cual, sí. Exactamente. Y ya está, exactamente, ¿no? Es así, es así. Yo también, nena. Y además ha ido muy bien, no, pero ha ido muy bien que habláramos finalmente a nivel voz. Una vez que hubiera pasado yo este momento en Colonias, que lo llamo ya Colonias, de mi retiro espiritual, ¿sabes? Y así estoy también más sosegado. Me hacía falta este grupo de sosegamiento, está clarísimo. Y en el fondo prefiero que caiga en esa obra que no la de cuando estaba deprimidísimo, que ahí me lo había pasado mucho peor. Porque en el fondo lo que he visto es que cuando estaba yo tan energético, claro, yo soy como tres. En el fondo mejor que tengáis cuando eres tres para volver a ser dos o uno y medio, que igualmente estoy con más energía que la media, que no cuando te falta energía, que tengáis un sitio así y ya no sales, ya te caes en una depresión profundísima, ¿sabes? Claro, en ese momento está clarísimo que era mucho mejor estar con mi hermana que mejor que estar con mi hermana, que estar en una planta con toda la gente que está para allá. Claro. Totalmente. No. Exactamente. Porque ahí es un sitio donde no te haces nada, o sea, son horas de vacío, ¿entiendes? Claro. Y en cambio, cuando estás muy revolucionado, también te va bien un poco tener ese momento de calma para ir pensando un poco en los tiempos pasados y pensar si en la biblioteca no solo iba a estar con fada, sino que estaba mirando el Facebook a 2x3. En el fondo, en vez de estar de prueba disimuladamente yo y hacerlo bien y estar los 2 meses de prueba sin mirar ningún momento Facebook, las 3 horas, y total eran 3 horas que podía prescindir perfectamente, y luego haberlo hecho después, no. Lo hacía ahí con toda mi cara y dices, no, Ramón, esto así no se hace. Claro, es así. Vale, que también iba con la falda y yo ya tenía buena actitud y el trabajo lo hacía. Pero también aprovechaba, como yo hago tanto trabajo y soy tan rápido, lo hacía muy rápido y luego aparte miraba el Facebook, pero claro, se me notaba demasiado. Y más vestiendo como vestía, que si hubiera vestido disimulado como los estudiantes, no se me ve, pero vistiendo con mis colores y mis corbatas y mis colores, ¿sabes? Quiero decir, se me notaba la lengua, que estaban los ordenadores de la gente ahí. Claro, tal cual. De la biblioteca y ordenando los libros, claro, es que... Sí.
Estaba haciendo algo. Nos ha legado esto. Sería tan maravilloso todo. Sí. Y escúchame una cosa, estoy pensando, tú en casa, ¿el cigarro dónde lo fumas? ¿En el balcón o te deja tu padre fumar dentro? Vaya preguntas, hasta me encanta que este cambio de tema que he hecho, como que de golpe tenía esta curiosidad, ¿verdad? Está muy bien. Estamos hablando de algo súper profundo que de golpe me tenía una curiosidad como muy prosaica, pero me ha curiosidad. ¿Sabéis? Porque como yo estoy solo en casa, ¿sabéis qué hago? Ya últimamente fumo, no, dentro no fumo, o sea, no, sí que fumo dentro. Es decir, cuando estoy, por ejemplo, en el salón, dejo cerrado lo que es la puerta que da la escala a la escalera, ¿vale? Y abro el balcón. Ahí el balcón, o sea, las puertas que dan al patio, ¿vale? Abro las dos. Pero estos días está haciendo mucho más frío, entonces ya no lo hago. Pero entonces cuando estoy en estudio, o sea, en donde tengo el ordenador, ahora estoy abajo, ¿vale? En el salón. Y ahora no estoy fumando. Pero antes cuando estaba en el estudio, abro, o sea, cierro también la puerta que da del estudio al resto de la casa y abro la puerta del balcón y fumo ahí, entre el balcón y antes, por ejemplo, cuando hablaba con Juan, fumaba el cigarro en el balcón, hablaba con el teléfono tal cual en el balcón. A pleno grito, ¿sabes cómo soy yo? En el balcón de casa que se pasa alguien y me da igual. Ya lo sé. No, es verdad. Y como es una casa ancha, tampoco se nota mucho. Pero mi padre como se le da por venir y si de golpe, por ejemplo, yo me estaba fumando fuera con la casa... ¡Ay, nena! Que hemos ido a ver a la película esta del James Franco, que se llama The Disaster Artist, que es la que ha ganado la Concha de Oro este año en San Sebastián, que va de... O sea, reproduce el rodaje de la considerada la peor película de la historia. Es una película de 2004 que se llama The Room, o sea, la habitación, y la película es maravillosa. Nos ha gustado muchísimo. Bueno, caso, que estaba con esta amiga mía fumando un cigarro en la terracita, o sea, en el patio, y tenía el cigarro justo encendido, o sea, justo hecho, o sea, ligado, que la había solo encendido, pero no teníamos que ir a coger el tren para ir al cine. Y entonces digo, me lo entro en casa, pero no para fumarlo, para pasarlo del patio, cruzar la casa, para salir otra vez a la calle. Y entonces, en estas que llega mi padre con la novia, y me dice, ¿ha visto el cigarro ahí en la cocina, encima? Y me dice, ¿que ahora fumas dentro de casa? Y no, papa, que estic traient el cigarro, o sigui, l'estic transportant, o sigui, l'he tret al pati per portar-lo al... per sacar-lo a la calle. Però que bueno, que me dices, que està la que salta. Lo que pasa que bueno, yo hoy porque me ha cogido, pero está claro que aquí sí fumo. Yo fumo un cigarro ahora por la noche y mañana viene él, por ejemplo, a las... No, nena, que va a avisar. Si además no tengo teléfono, yo a veces no tengo... ¿No veis que ahora hace 2 meses y medio que no tengo móvil? No, no avisa nunca. Nunca, nunca, nunca. Yo antes le decía que me avisara. Mira, hace, por ejemplo, un año o hace un año y medio o no sé qué, yo le decía que me avisara por lo que fuera, porque más nunca me he cogido... Bueno, nunca me he cogido. En Barcelona sí me he cogido un par de veces. Y aquí... Y cuando mi madre estaba en el hospital, la única vez que me cogió en Sabadell con uno fue cuando mi madre estaba en el hospital, imagínate, en el postoperatorio, unos 2 meses... Pero es la suya, nena, esta. Esta es su casa, ¿sabes? Bueno, nuestra casa, o sea, que decir, no es su casa, que decir, es la casa, o sea, que decir, es la casa, o sea, es... Él, por ejemplo, él no considera que... o sea, él, por ejemplo, en casa de Olga, él considera que está en casa de Olga, es decir, como que le deja vivir ahí, pero él no considera eso su casa, ¿sabes lo que decir? Lo tiene muy claro eso, él.
Y yo, por ejemplo, siempre nos habla, es que está gracioso mi madre, mi pobre, siempre nos habla, porque a mí me hace mucha rabia esto, además le digo, es que además lo dice a veces, no, no lo dice enfrente de ella, pero a lo mejor no la puede oír, pero a lo mejor nos lo dice por teléfono, por WhatsApp, y a lo mejor lo ve, no lo sé, pero nos dice siempre, dos por tres a mí, a Tania. Yo, porque solo estoy, pensad que nosotros solo somos tres, y yo le digo, bueno, dice, y luego dice, bueno, solo somos cuatro, porque ahora está Mauret, pero suma a Tania, a mí, a él y a Mauret, pero no suma ni al Penny, que es el novio de mi hermana, ni a la Olga, y dices, papá, pero ¿qué sumas son estas? O sea, es que... ¿Qué? A ver, no, Cristina, esto vale, esto sí, pero tú, por ejemplo, a tu pareja, pero a ver, no, Cristina, no, porque tú, por ejemplo, cuando alguien se casa ya con alguien, esta persona con la que te casas, ¿también forma parte de tu familia o no? Esto ya es genial, porque es un poco como la situación de Cataluña en España, ¿no? Es como que Cataluña ha dicho basta, claro, durante 400 años ha podido ser posible hasta que ha dicho basta, claro, es que es así, es político, es político. Sí. No, no está viendo ahí. Sí. Sí, sí. No, pero llama al timbre antes de abrir la puerta. No. Llama al timbre. No, mi padre es una persona que siempre ha sido muy respetuosa. No, esto sí lo tiene. No. No es como que entra como Pedro por su casa y no sé qué. No. Él es muy respetuoso. No, esto sí lo tiene. No. Esto no para nada. No. Eso. Sí. No, pero yo ya se lo dije, aparte luego lo he dicho, además ahora no tengo teléfono, pero cuando tenía teléfono ya le decía que avisara antes y a mí cuando tenía teléfono me enviaba un WhatsApp de que venía, ¿eh? Sí, ahora porque no tengo teléfono ya casi no me acuerdo, pero sí que ahora me acuerdo que como yo se lo dije un par de veces hace ya 3 o 4 años, él siempre que venía avisaba antes por WhatsApp, por lo que creo que pasa muchas veces yo no tenía batería o estaba en la filmoteca o estaba, qué sé yo, no estaba en casa, o sí que estaba pero tenía el móvil sin conectar, qué sé yo, no lo había visto, o estaba haciéndome la paja o lo que sea, no estaba atento. Pero que normalmente me enviaba un WhatsApp o me llamaba para decir voy a pasar por casa. O sea, no, él es muy respetuoso. No, si teléfono tengo, lo que digo, lo tengo traspapelado por casa. Si lo tengo, lo pasé cuando hice las fiestas, como hice tantas cosas, no piensa que tengo toda la planta de arriba, tengo 3 habitaciones, una, 2 con ropa limpia para plegar y otra con ropa sucia para fregar. No, si tengo la casa divina, pero desorganizadísima. ¿Qué? Claro, está dentro de casa, nena. No es que es así, si es una cosa. Bueno, y que sepas, te informo, que esto te va a encantar cuando veas la serie. Hace ya media hora que está desde la segunda llamada, no, un poquito después, o sea, 10 minutos después de la segunda llamada, que es la primera llamada, estoy grabándolo todo. Una conversación, como será una conversación con el teléfono, que solo seguirá como una parte de la conversación, pero es genial. Va a quedar genial esto en la serie. No, en Facebook no, pero en YouTube. En el Facebook no lo pondré. Ay, querida. Ay, Lord. Míralos en Facebook. Y artístico. No, ya lo vi, por esto de las últimas fotos, aunque me encantaba y tú sabes que me hubiera muerto por subir, porque me fascina esta foto que nos hicimos en el espejo del piso de Natasha, esa foto maravillosa del espejo, esa me hubiera encantado compartirla, pero ya, como ya sabía que te pondrías histérica, ni compartirla, o sea, solo subí la de Le Parisienne y Le Perche, porque dije, esta se me va a clamar el grito al cielo, porque me dirán, no me dirás que no era bonita la que hice cuando la otra que me mandaste, del fotograma de la peli, que además que le puse el montaje ese mío, con mi vestido de canario amarillo,
Era monísima, vale que compartí una imagen de la película que no tenía que haberlo hecho y que era una falta de respeto por la película y todo el rollo, pero yo lo hice sin ningún tipo de mala intención, pero que okay, lo respeté. De estas cosas que te digo, exacto, de que todo me sienta mal estos momentos, sí, de que sí, me puse... Sí, me puse fatal, es lo que te digo, no, es que es lo que me ha venido bien, lo que me ha venido muy bien de estas 3 semanas es esto, que me ha venido muy bien para ver que mi ritmo, o sea, que mi reacción, estaba muy reactivo, y es lo que tú me contaste muy bien por Facebook, que sería que hablábamos, de cuando estuve en París también lo mismo, que vale que yo no como con luz, pero ay, con luz, al revés, no me gusta comer en la oscuridad, pero una cosa es no comer en la oscuridad y la otra es los modos que uso yo para decirlo, no eran nada adecuados, me puse hecho una furia, si me salí de casa y todo, es que es verdad, luego me acordé, o sea, no, luego me fui de casa. Sí, lo bueno que tengo yo, esto es verdad, esto sí me ha pasado siempre, lo bueno que tengo yo comparado con mi padre, que estos días es lo que veo que está muy bien de la genética, que veo que las generaciones, por eso me gusta en el fondo llamarme Ramón Robles, y estoy orgulloso que veo que los Ramones, y por eso tengo clarísimo, si tengo una hija, cuando la tenga, le pondré Ramona, y si tengo hijo, le pondré Raimón, añadiré una I para que no sea exactamente igual que yo, pero, que digo, es una evolución que mejoras, no, que mejoras, no me gusta el sinónimo, ahí el sinónimo, no me gusta el lo de decir mejorar, pero que evoluciona. Entonces, mi padre, por ejemplo, los bloqueos o estas cosas le duran muchísimo más rato o incluso un día o dos. En cambio, yo consigo tirar, o sea, consigo al cabo de unos minutos o de una hora o de media hora o de no sé qué, consigo reflexionarlo y tirar para atrás. Y esto lo he mejorado, esto ha mejorado, lo he conseguido evolucionar. No, esto sí, esto es de agradecer. Yo mismo lo agradezco, ¿eh? Porque es que no, porque aparte yo tengo un pronto mucho más heavy que mi padre, que mi madre también tenía un pronto más heavy. Entonces, he cogido los prontos de mi madre y con los bloqueos de mi padre, claro. La suerte que Tania, que es chica y por eso ha cogido lo mejor de lo mejor, ella no ha cogido ni los bloqueos ni la furia, ¿sabes? Ha cogido la parte más condenada. Yo siempre, y mejor. Yo, como sabes, yo soy fan de las mujeres toda la vida, yo para mí la mujer siempre tiene que ser lo mejor, y lo es. Yo es que no conozco ejemplo, no hay ejemplo que conozca yo donde el ejemplo sea al revés. Es decir, no conozco ejemplo, o sea, no conozco ejemplo que sea al revés, te lo digo en serio, ¿eh? No te lo digo de broma, ¿eh? Y mira que quiero mucho a mis amigos hombres, los quiero, y los adoro y todo, y a mi padre lo adoro, pero no tiene comparación. No tiene comparación mi padre con mi madre, y lo quiero igual, pero no tiene comparación, quiero decir, el punto de evolución. Son más evolucionadas las mujeres, casi. Yo no sé si es el hecho de que puedan tener, generar vida en sí mismas o lo que sea, pero que es un universo mucho más complejo y más bien organizado y más bien hecho. O sea, es, yo para mí sí. Yo siempre seré un gran defensor de eso, o sea, yo soy el gran defensor. A mí que me lleven por fin, algún día que me lleven ya a la sexta o al sábado para ser el gran defensor de lo que es la mujer en cuanto a que no es el sexo débil, sino que es el sexo fuerte, y por esto durante años ha estado disimulado ahí, porque la mujer en el fondo no es aparte ni tan belicosa, ni tan nada como el hombre, con lo que ella ha podido estar años disimulada, siglos disimulada. Claro, por el sexo débil, para que no se supiera que era el débil, es que es así, no, es que es clarísimo, tú lo sabes como yo, si tú lo tienes clarísimo también. ¿Qué? Claro, es así, tía, y así es así, y pues, por supuesto, y no, y discreta, más que modesta, discreta, tú discreta. Mira. Y muda. Ay, nena. Ay, sí. Sí. Ahora justo estaba pensando en esto. Pues yo calculo que... deja de pensar, yo calculo que marzo. O así. O sea, como por semana, hasta en algún momento de... Semana Santa o post o pre o post, o sea, marzo, abril, ¿sabes? Ya dejo que pase el invierno, como ya estuve en otoño,
Yo paso de invierno, que es primavera, principios de primavera. No primavera entrada, que aún haya un poco de frío, ¿sabes? He visto que hay la exposición que me parecería bien, que se ve que dicen que se va a hacer la exposición del año en París, en el Pompidou, no, en el Pompidou, no, en, no, en el Pompidou, en ay, por favor, en el, es en el típico, en el Louvre, a Debussy, ay, Debussy, oh, qué digo, Debussy, Delacroix, dicen que va a ser la exposición del año, sí, y va a durar muchos meses, con lo que yo calculo que en marzo abril estará. ¡Ah! Qué pena que nos dijeron que era buenísima, ¿verdad? Nos lo dijo Cyril. Sí. ¡Nena! ¡Qué locura! Voy otro día. Sí, hace tiempo. Sí, que te volaste un trozo, que te volaste un trozo, que intentaste. O sea, que pude estar contenta que lo intentaste absolutamente. Lo intentaste lo máximo que pudiese intentarlo. Yo creo que ahora, a lo mejor durante 5 segundos, Cristina. Cristina, ¿te oís? Cristina.
al top. Porque luego, no sea que... cante canciones de al pop que luego no conozca. Al pop. I know I'm alright.
Greetings, Eros.
Vas pel penyi. Aquestes dues, o sigui que són quatre. Per la Tània, aquesta sèrie, que són 360 minuts, 6 hores, i aquesta altra. Nominados. Per al meu pare, per l'Olga, la ruptura de Clau Chabrol. No, això és per l'Olga, la ruptura de Clau Chabrol i Elena y los hombres. I pel meu pare, Barba Azul i Bluff y los embriones. Ah, no, ah, my baby.